más gordito, más grave que el de arriba. El de arriba es un piano que te lo voy a hacer. Escucha, mira. ¿Qué te hacen? ¿Instrumentos agudos? ¿Y otro sonido? Sí, 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 sí. ¿Y el del medio? No, ahí no tengo piano. Ahí no hay. Hay 500 sonidos en cada teclado. Entonces, ah, bueno, ¿y qué sonido ustedes son los acá? Mejores. Y acá tengo distintas orquestas. Ah, tenés orquestas, no instrumentos sonidos, sueltos. Sonidos de orquesta. Si yo te pido, por ejemplo, un saxo alto. Acá arriba. Acá arriba, a ver cómo suena. Saxo alto, sí. Acá arriba. Hago así, por ejemplo. Hago... Sí. Es un saxo alto, un saxo tenor, mirá. Saxo tenor. Con el rayado y todo. Claro, claro. ¿Y si yo te pidiese un violín? El violín tengo acá arriba, mirá. Ahora te voy a poner a mí. ¡Qué lindo! Y si le agrego un bajo a ese violín, mira. ¿Abre con trabajo? Pero yo te pido ahora una batería, a ver. ¿Batería? Sí. Ahí está. Esa es la batería. Ahí está la batería. Ahora esa es la batería. Ahora fíjate. Y fíjate estas cosas. Soy un mago, toco de todo. Sí, y haceme un trombón. Un trombón, trombón. Sí, te voy a hacer un trombón. Ya, fíjate. A ver. Eso suena medio como un corno inglés. Claro, porque según cómo lo tocas. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un corno, hago así. Eso es corno inglés. Una llamada, claro. Claro. Y entonces, si quiero hacerlo, toco así. Todo hay que tocarlo de la manera... Metete el instrumento acá adentro y decir... El violín va ligado. Los violines son ligados mayormente. Entonces... Es mi orquesta. ¿Hay mucha gente que se dedica al órgano? Yo estoy buscando a alguien. Te voy a explicar algo. Pero sigue siendo un instrumento religioso, ¿no? Para las iglesias. Sí, pero... Cuando se canta la de María en un casamiento, por ejemplo. Claro, pero yo el órgano lo guié a hacer el sonido de orquesta. Y estoy buscando a alguien que toque bien el piano y yo pasarle todos estos secretos, toda esta estructura que mandé a hacer especialmente, todo este mixer que le mando a las señales. Sí, esto parece una cabina de avión. Claro. ¿Qué significa? Señales individuales. Cada teclado tiene su señal individual. Enseñarle todo eso para que... dejar un sucesor. Ajá. Ahora tiene que estudiar, porque el pie, manejarlo solo... Esto no es fácil, ¿no? Lo aprendí a tocar de grande, siendo casado con dos niños, y mantenía mi casa, porque yo primero fui pianista, después organista, así de tecladita. Claro. Pero ¿sabés lo que me costaba? Me imagino. ¿Sos capaz de hacer una orquesta sinfónica, por ejemplo? Y ahora voy a hacer un tema de una orquesta sinfónica. ¿Por ejemplo? Voy a hacer el comienzo de esta selección, la Oda a la Alegría, con un arreglo propio. ¡Ah, qué hermoso! ¿No? Un arreglo propio, es decir, no busquen esto en ningún lado porque no existe. Además, voy a divagar, porque me encanta divagar. Fíjate, yo voy a divagar ahora y voy a hacer esto.
pasamos a los flamencos. Y ahora... música pop. Caliente y de la sinfónica. Bueno, pasamos al flamenco, del flamenco a la música pop. Para cerrar, cortito, sí, sí, un fragmento de la comparsita, viejo. La comparsita. Estamos en Por Siempre Tango. La vamos a hacer con bandoneón, ¿no es cierto? ¿Y qué te parece? Un bandoneón en la mano derecha, un bajo en mi pie izquierdo. ¿Te gusta? A ver. Mira, fíjate, un solo. Trabajé 3 años con él. ¿Con Pilluco? Si tendré el sonido. Muchas gracias, Walter. Felicitaciones, viejo. Qué lindo, ¿eh? Gracias, gracias. Bárbaro. Gracias. Qué privilegio poder manejar toda una orquesta, ¿no? Un hombre solo. Fantástico, gracias Walter. Realmente estoy, ¿cómo te puedo decir? Gozo como un loco porque hago lo que quiero, cuando quiero, y los músicos tienen que trabajar, ¿viste? Claro. No se pueden poner no te hacen huelga. Salvo que no haya dado 20. Pedido de aumento, nada. Nada. Escuchame, la semana que viene, si tenés ganas de disfrutar de nuevo, te esperamos en el programa. ¿Cómo no? Puede ser. Un gusto. Gracias, Walter. El aplauso para Walter y su órgano, claro que sí. Y ahora recién Walter nos hacía escuchar el bandoneón. Y estamos en una casa que tiene tanto que ver con el bandoneón. El bandoneón mayor de Buenos Aires, la casa de Aníbal Troilo. Y justamente vamos a presentar a dos personajes que tocan muy bien el bandoneón. Hugo, el señor del bandoneón, es Carlos Galván. El otro, excelente cantante y que además toca muy bien el bandoneón, Carlos Morel. Carlos Morel, Carlos Galván, Carlos Galván, Carlos Morel, bandoneón, canto, música, maestro. ¡Bien!